estamos ya en el diálogo y está preguntando lo siguiente. Todo esto que se nos da en el cuerpo resucitado, nuevo y definitivo, por primera vez, se nos da en vistas a la otra vida. Es que es curioso, es que en ese momento nace la otra vida. Así se da uno cuenta de lo vital que es la otra vida, con este cuerpo, con este ser de hombre, nuevo y total, que por primera vez tendremos. Se abre delante de nosotros una vida totalmente diferente, ya se ve. Una vida que es de hombre también. Esto quiere decir que el progreso humano se va haciendo también en la otra vida. La otra vida no es estable, sino dinámica. Crecemos también en la otra vida, pero con un cuerpo capaz de una relación total y que además es la gavilla de toda la historia individual o personal de cada uno. Tengo una duda, que es que, bueno, lo he entendido perfectamente, más creo que es así, ¿no? Pero el libre albedrío que tenemos, más dado, es para emplearlo ahora, claro, en este tiempo. Pero también después, o sea, escoger aquella parte de mí que todas las cualidades positivas del hombre se estarán al máximo en la otra vida. Lo único que sucede es, por ejemplo, el libre albedrío, entonces veremos lo que significa, no lo sabemos. Por ejemplo, el libre albedrío es de una dimensión incapaz de reducir a la dimensión de la gracia. ¿Cómo se casa la gracia de Dios y el libre albedrío? Dios está aquí con su gracia y yo con mi albedrío le puedo decir sí o no. No, esto no se dice. Tirso de Molina ya se perdió por ahí en el condenado por el desconfiado. Y es que los teólogos anteriores a hoy creían que el libre albedrío y gracia se pueden conjugar. Son dos magnitudes diferentes. El libre albedrío y la gracia son el comportamiento del hombre limitado comparado con el comportamiento de Dios infinito. Entonces son dos magnitudes diferentes. Lo que ahora sabemos es que en la eternidad estas dos magnitudes serán reducidas. Magnitud de Dios, evidentemente. Por tanto, el libre albedrío por primera vez será de tal categoría que encajará con la gracia de Dios. Pero lo que yo me refería es que al dar ese paso tan glorioso de la muerte, si yo tengo el libre albedrío de escoger aquella parte de mí, lo mejor que haya hecho de mí y pasarlo, o me va a pasar todo, lo bueno y lo malo, porque hay parte muy negativa en mí, claro. Pero es que no escojo, yo soy Dios quien me resucita. Lo pero al resucitarme me resucita completa, con lo bueno y lo malo. No, el malo no es completo, lo malo no forma parte de lo bueno. O sea, solo escoge de mí lo bueno. Dios solamente resucita lo que nosotros hemos hecho de nosotros. Este ángulo, si por mi culpa existe, esto no resucita a Dios, esto queda eternamente en la sombra. Claro. Lo que no es, no puede ser aceptado por lo que es. Lo que es, Dios. Pero mal. O sea, los errores, quiero decir. No. El no ser no es. No. Si he hecho bueno y malo, hecho, realizado, bueno y malo. El malo no se realiza. Eso no realiza. Esa es la parte oscura. En lo oscuro es lo que no hacemos, lo que no somos. Si yo debo dar un metro y doy 50 centímetros, los 50 que me faltan, yo debería serlo, pero no lo soy. Y esto no resulta. Todos los errores se quedan en la parte oscura. Es que no existen los errores. Los errores son no ser. El no ser no es. Por tanto, lo que yo no soy no resucita. Pero hay muchas cosas que yo no soy y debería serlas. Y por tanto, al resucitar, resucitaré lo que soy, pero echaré de menos todo lo que no soy por mi culpa. Eso se llama la condenación. Todo lo que yo no he hecho de mí, Dios no lo puede resucitar. Soy yo que me hago. Dios no me hace. Pero todos los efectos que hemos hecho erróneamente, que nos hemos equivocado, en vez de blanco lo hemos hecho amarillo o el color que sea, ¿no? Esos se quedan en los no hechos, como si no los hubiera pero, hecho. Pero no es así. Lo que yo no he hecho, no está hecho. No, pero es que he hecho cosas buenas y cosas malas. Las que he hecho malas es que pero no las cosas hecho, malas yo he hecho. Las he hecho con buena intención o con mala intención. Con muy buena intención y pues esas, las cosas malas hechas con buena intención son crecimiento mío. Está resucitada. Las cosas malas o buenas con mala intención es el no crecimiento. Entonces, habrá zonas de mí que no serán conquistadas. Por ejemplo, si yo, las que son culpables, si yo sabía que estaba llamado a estudiar música y no la he estudiado, no seré sensible a la música. Esto yo me construyo a mí y Dios recoge en la muerte todo lo que he construido yo y lo hace inmortal y de dimensiones infinitas. Lo que he construido yo. El niño de 2 años que yo no he sido, no resucita, si no lo he sido. Resucita el niño de 2 años que yo he sido. Y el estudiante de 15 años que no he sido, este no resucita. El que he sido sí, el que no he sido. No. Soy yo que me construye el hombre, tarea de sí mismo. Por eso es tan delicado que perdamos el tiempo en la ocasión, evidentemente. Para eso se nos da la vida. Y a veces queremos hacer cosas que creo que son muy positivas y muy buenas y no nos encontramos capacitados. Lo intentamos 2 o 3 veces y creemos que no podemos. Pero ya le he dicho, Dios juzga la intención. Si yo no quiero hacer una cosa que sé que debo hacer, ahí comprometo mi existencia eterna. Si yo no hago una cosa porque la intento y no la puedo hacer, no me sale. Esto no es para mí. Entonces yo aquí no comprometo nada. Es la intención. Dios no juzga las obras, juzga las intenciones.
todo aquello que no hemos podido ser, sin culpa nuestra, no hemos podido ser. Esto no ataca nada, no tiene problemas. Es lo que no hemos querido ser pudiendo. Las condiciones humanas, estas vienen de lejos. Que además aquí he hablado de la salvación personal, pero la salvación personal es comunitaria. Conmigo se salvan mis padres, mis abuelos y tal, pero esto es otro tema. Esto quiere decir que solamente me afecta aquello que yo culpablemente, ahí viene el tema del pecado, aquello que yo pecaminosamente no he querido hacer, sabiendo que lo debía hacer. Esto me compromete. Ahora todo lo demás, no, las limitaciones. Que yo haya venido a la vida con tendencia a la borrachera por culpa de un abuelo mío y me he emborrachado 4 veces en la vida, esto no compromete nada si yo no podía frenar, evidente. Y si yo no he tenido los padres que me hayan dado una infancia feliz, bueno, pues la infancia infeliz que he tenido es la que me construye, no la feliz que no he tenido. O sea, solamente es la intención del hombre la que compromete su ser. Aquello que el hombre no hace, pudiéndolo hacer o debiéndolo hacer, esto le compromete. Esto también, gracias a Dios, lo sabemos hoy, gracias a Dios. Hay un libro que es Vida después de la vida, de Moody, que son las experiencias de un médico que estudió luego filosofía para poder asistir a los enfermos. Y es un libro curioso porque cuenta muchas experiencias de gente que ha estado en muerte clínica y luego ha vuelto a la vida. Lo interesante es que este libro tiene un prólogo de Elizabeth Kübler-Ross, a quien yo conozco muy bien porque fue compañera mía. Esta es una mujer que hizo medicina y cuando fue doctora en medicina vino a la Facultad de Teología para estudiar teología, y es doctora en teología también. Y decía que venía a estudiar teología porque quería ser médico cuando los médicos se van. Bueno, lo ha sido, está en Chicago, lleva 30 años en el tema. O sea que cuando el médico dice esto es ya terminal, ya está terminado, y ya, yo no puedo hacer nada. Entonces llega ella. Bueno, ella está escrito un montón de libros. Uno de ellos es lo que usted pregunta. También lo puede ver en el prólogo de Moody, que es de ella, y dice lo siguiente. Nadie se muere, ha visto miles y miles de muertos, de moribundos, se los ha asistido como médico o como teóloga. Es protestante, ella no es católica. Nadie se muere sin saber que se muere. Primera afirmación. Nadie. Incluso en accidente, ¿eh? Porque los que han regresado a un accidente ya mortal y habían sido dados como muertos y al final han regresado, te lo cuento. Nadie se muere sin saber que se muere. Pero sucede lo siguiente. Primero, hay 3 etapas. Cuando al enfermo se le anuncia que se va a morir, lo primero se revela siempre. Son constantes, ¿eh? Se revela siempre. Es el animal. Tanto si tiene fe como si no la tiene. El cuerpo, la vida, claro, como el animal. El animal le ataca a un león, pues la gacela se escapa. Evidentemente, y somos animal del hombre. Tanto el animal se revela, no acepta la noticia de la muerte, no se quiere morir, que es un deber, debemos defendernos contra la muerte, evidentemente. Pero el tiempo pasa y el tiempo puede ser un segundo en una muerte rápida de accidente o puede ser un proceso de meses o de años. El tiempo pasa y poco a poco el desahuciado se hace la idea de que se va a morir. Viene un segundo tiempo, entonces, acepta. Nadie se muere sin saber que se muere, primer punto. Segundo, nadie se muere sin aceptar la muerte, aunque sea en un segundo, es igual, el tiempo aquí ya no cuenta. Si leen ustedes a Moody se darán cuenta de que los que se mueren y vuelven, luego cuentan que en el momento de morirse, la vida se les puso toda de pie, toda tiesa, y vivieron en un segundo mucho más que 90 años de vida, ¿eh? De golpe la vida fue tan rápida, en un instante, lo vieron todo claro. Bueno, eso lo sabía el cristianismo. Tú puedes vivir de tal manera como el buen ladrón, que en el último instante rehagas tu vida. Ahora Moody lo ha descubierto. O al revés, tú puedes vivir como un santo toda la vida y en último instante ser un animal y comprometer tu existencia, evidentemente. Por tanto, el último momento acumula las energías vitales y uno vive en un segundo mucho más que en 80 años. Bueno, por lo tanto digo que estas etapas pueden ser brevísimas, imposibles de seguir por los de fuera o posibles de seguir. Primero, nadie se muere sin saber que se muere. Por lo tanto, se le anuncia la muerte y se revela. Segundo punto, con el tiempo uno se hace la idea y la acepta. Nadie se muere sin aceptar la propia muerte. Y tercero, esto es delicadísimo y hermosísimo. Una vez que el moribundo, el desahuciado, ha pasado por las 2 etapas, primero se ha revelado y después ha madurado dentro del fermento, ha ido fermentando el pan, poco a poco la masa se ha hinchado, y ha llegado un momento y dice, bueno, bien, acepta. En este momento sucede una cosa que jamás los vivos, los que quedan, ella dice que los vivos, los que asisten a un muerto, asisten siempre a millones de años luz del que se muere. Un muerto se muere solísimo siempre. No porque esté solo ahí abandonado, no, no, porque la muerte es personal. Sucede en las bodegas de la persona, donde nadie llega jamás. Por tanto, los que envuelven o están ahí en torno a una cama, están a millones de años luz de distancia. El secreto y misterio de la muerte se hace en las profundidades de cada uno. Los que estamos allí podríamos describir cómo se ha muerto, pero decir cómo se ha muerto no lo sabemos. La muerte es descriptiva para los que están ahí. Bueno, pues cuando uno ha aceptado y dice, bueno, pues me muero, sucede siempre lo siguiente, fíjense qué maravilla. El que se va a morir y que ya lo ha aceptado, observa el entorno.
No sé si ustedes han asistido a muertos, yo sí, a muchos ya. Pero sucede muchas veces que, yo qué sé, el marido, la mujer o los hijos se trata de un cura. Venga usted, padre, pero no le diga que se va a morir. Otro dice, no sería la hora de hablarle y de darle la unción. Ay, padre, no le dé usted un susto. Sí, es verdad, es curioso, nuestra sociedad no acepta la muerte. Pero esto ya Heidegger lo decía, ¿eh? Una sociedad que no es capaz de mirar de frente a la muerte está condenada a muerte. Y la nuestra esconde los niños. Si al morir uno lo llevan al hospital para que los niños no lo vean, con lo cual hacemos un mal a los niños. Y en el hospital se muere en un rincón y se le llevan rápidamente al cementerio, pero no estorbe demasiado. La sociedad putrefacta, la muerte, es el fenómeno más vital de la vida. Y se nos escamotea y se nos esconde. Y como verán ustedes ahora en el tercer punto, es el momento más glorioso del hombre. Heidegger lo había intuido. Bueno, Elizabeth fue discípula de Heidegger y también lo conoce. O sea que el hombre no da su talla más que en la muerte. Fíjense ustedes. Una vez que el moribundo ha aceptado que se va a morir, observa el entorno. El entorno que lo envuelve ahí, en la cama, ¿no? La mujer, los hijos, los más amigos. Si se da cuenta el moribundo de que los seres a quienes él quiere no le hablan de la muerte y que encima les duele que se muera, jamás les dirá que sabe que se va a morir. Y se morirá, y todos los tontos creerán que se ha muerto en paz, no se ha dado cuenta. Esto no sucede jamás. ¿Se dan ustedes cuenta del heroísmo del muerto? El heroísmo. Una vez que ha aceptado la muerte, está su esposa ahí llorando y él está pensando, esta a lo mejor no sabe que me muero, porque, claro, como no se lo han dicho a él, él se puede pensar que no se lo han dicho a ella tampoco. Y segundo, y si lo sabe, la chica está descompuesta. No le voy a hablar del tema. Me voy a morir y le daré la alegría de que se crea que me he muerto sin sentido. Lo hacen todos. Yo podría dar fe de esto, sobre todo en un caso reciente, que es un gran amigo mío que murió en Palma. Su mujer era muy cristiana, pero me dijo, Antonio, no quiero que se lo diga. Y si le das la extremaunción, quiero que pases por mí antes. La señora no aceptaba la muerte. Pues no se lo dijimos. Un poco porque este sacramentalismo que tenemos, hay que dar el anuncio porque si basta, una oración es mejor que un sacramento. Hay que portar nada. Si el muerto se va a dar un susto, que no se lo va a llevar. Dejemos de esta emoción, de los vivos no se asusten. Me acuerdo que fue una noche o una tarde, a verle, y claro, como me quería mucho, sucedió lo increíble. Está muy claro. Luis se llamaba y me dijo, Antonio, me muero y no me lo decís. No paso de esta noche. Mira que lo sabía. Nadie se lo había dicho a mí yo. Nadie se muere sin saber. Y ahí suceden milagros. Por ejemplo, esto, de que el muerto sea capaz, en toda su enfermedad y su agotamiento, de decir como a la mujer le duele tanto, y encima a lo mejor no lo sabe, yo no le voy a decir que sé que me muero. Y la mujer lo dirá, mira, feliz, se ha muerto sin saberlo. Porque a mí no es un heroísmo. Esto es de Elizabeth, o sea que contestaron largamente a su pregunta, ¿verdad? Nadie se muere sin saberlo, aunque sea en un instante. Perdona mi torpeza, no acabo de explicarme, aun teniendo en cuenta que la muerte es un tránsito, un contexto anticonjuntual, ¿cómo se produce la muerte en Cristo, teniendo en cuenta la unión hipostática de Dios en el hombre? Ten en cuenta que me lleva muy lejos y es muy difícil de decir en pocas palabras. Ten en cuenta que Jesucristo solamente tendría problemas si aceptara hacer apolinarismo. Abrevio mucho, pero soy difícil, ¿verdad? Apolinar del siglo III. Decía que Cristo es un hombre, pero que en el momento de acabar de ser hombre en la subsistencia, le advino la divinidad. O sea, lo que hace que un hombre sea hombre es la unidad de cuerpo y alma, y una vez que se unen cuerpo y alma, acaece la subsistencia del hombre que subsiste en cuerpo y alma. Esa subsistencia humana Cristo no la tiene. Cuando Cristo tuvo cuerpo y alma, se juntó en él la subsistencia, que a veces es alma divina. O sea, lo que en mí es mi alma o mi subsistencia, en Cristo es Dios. Así no tiene explicación la muerte de Cristo. Pero cuando, según la iglesia posterior, la nuestra, se dice, no, Cristo es hombre verdadero, sin que le falte nada para ser hombre, hombre verdadero, y Dios verdadero, la respuesta es muy fácil, en Cristo se murió el hombre, y como es total y verdadero como yo, se murió el hombre. La unión hipostática no quita nada de lo humano, por tanto, lo humano, que es mortal, en Cristo es mortal. Pero luego resucita también el cuerpo, por lo tanto, al resucitar el... ¿Qué cuerpo? Todos los de varios cielos que están viviendo. ¿Pero qué cuerpo resucita? El de hombre que también tenía el de Dios y el de hombre. No, Dios no tiene cuerpo. Vamos a ver, acabo de explicarlo muy bien, es que yo me lo explico igual aunque lo he entendido. Esa unión que en las personas de alma cuerpo, y Cristo es cuerpo, espíritu divino, o sea, Dios... No, esto es de Apolinar, esto es herejía. Pero es verdad, no. Herejía. ¿Es herejía? Pues porque es que Dios es hombre, pero también es Dios. Por eso el apolinarismo es falso. Cristo es hombre y Dios, y al morir el cuerpo, muere el cuerpo, pues verdad que lo bajan de la cruz y está el cuerpo tan muerto, pero en realidad como es Dios a la vez, no tiene por qué quedarse como los demás, y que se lleva los cuerpos y el cuerpo. O sea que Cristo resucita porque es Dios. Claro, si eres hombre, o sea que Dios murió en Jesucristo. Vamos, él muere en cuerpo porque así es, lo bajan de la cruz y lo ponen en la tumba, a lo que es el cuerpo que en donde está Dios incluido.
cielo con cuerpo y el todo? El cuerpo que le dieron en la muerte. El otro de carne no se quedó ahí. Se fue como una. Pero se mató, se castigó, se llevó. ¿Cómo se quedó? Yo lo veo. Se crea muchas dificultades. Cristo no resucitó con su cuerpo muerto. Si la tumba de Cristo está vacía o llena, no importa la teología, no tiene nada que ver. Claro que para los judíos y para los griegos hubo que predicar que Cristo resucitó con su cuerpo. El tema es de Platón. Para los cristianos se habló del cuerpo muerto de Cristo y resucitado. Que no, Cristo resucitó. Y no quedó el cuerpo, eso es lo que yo no creo. Que después de todo lo que has dicho, no hay tanta misteriosa entera y como sea la resurrección, porque sí, bueno, no es tan misteriosa como será la resurrección de cada uno, porque cada uno sabe cómo ha vivido las, bueno, si tú decías que se potenciaran allí todas las cosas que uno aquí ha dejado de hacer como la intención ha querido ser y no ha llegado, y todo allí se potenciará, pues cada uno sabe en qué está poniendo su vida aquí, cuando es persona, no lo es, ayuda a los demás a ser, no lo hacerlo, con lo cual sabe cómo va a ir su vida después, sabe en qué va a ser más, ¿sabes? Pues que todo el tema de cómo seremos en la otra vida. San Pablo dijo, ni ojo vio, ni oído yo, pero la teología actual, que se llama la teología de las últimas cosas. En Friburgo hay todo un seminario para la teología de las últimas cosas, que son los novísimos, la muerte y el cielo. Entonces esa teología dice que partiendo de la base de que el hombre recogerá lo que siente, que esto de San Pablo, pues sabemos mucho, claro, no sabemos, no podemos imaginarnos porque no nos cabe aquí lo que será la inmortalidad, en cambio en el cerebro nos darán chicos, no podemos imaginarnos, pero sabemos una cosa, y es que si tú siembras trigo no salen melones, entonces si tú siembras, vas por la vida sembrando, lo que tú siembras es la eternidad, vas sembrando tu eternidad, lo que pasa es que cada semilla saldrá una espiga, y que si siembras con lágrimas recogerás con cánticos, sabemos más o menos cómo será la eternidad, si es la cosecha de esta siembra. Yo tengo una pregunta, yo he vivido una experiencia de eso, yo estuve a punto de ahogarme, y lo que pintas, el momento final es que yo vivía esto de rebelarme, de que no quería ahogarme, quería salir de todas las formas, después me abandoné, que lo que no quería es que me dieran mis hijas pequeñas, que estaban en la playa allí, que vieran cómo me moría, y que no se tirara nadie a salvarme, porque sabía que el que se tirara se moría conmigo. Y tuve el momento ese final que tú dices de vivir, que siempre lo he dicho, en un segundo toda mi vida, pero es que además desde pañales hasta el momento aquel, pero como si me estuviera pasando una película, bueno y mal. Después me sacaron y bueno, estoy aquí. Cuando ella me di tan mal, yo me abandonaba y decía, Dios mío, que no me vean mis hijas y haz de mí lo que quieras. Entonces yo siempre me pregunto, cuando decís que se puede arreglar una vida en el momento final, ¿cómo se arregla esa vida? ¿Haciendo lo que decía yo, pidiendo que Dios me recogiera y que me perdonara? ¿O qué es arreglar esa vida? Poner heroísmo de decir, aquí estoy y me entrego, que es lo que dice. Es otra confirmación. Por lo visto, el libro de Moody, por lo que me cuentan, levanta testimonios de esta categoría. Está lleno el mundo de gente que ha pasado por estas experiencias. Es curiosísimo. Pero luego lo importante es que después de contar estas constantes cuenta otras, y es que resulta que el muerto tiene un montón de experiencia, el muerto clínico, no muerto real. Muerto real no vuelve nunca atrás. El que ha muerto, ha estado en el umbral de la muerte, ha pasado, después del heroísmo que hemos contado, por un túnel, al final hay una luz que lo acoge y ahí estalla la felicidad, de tal manera que cuando el masaje cardíaco del médico vuelve en sí, el moribundo siente con terror y dolor que chupan de él para atrás. Siempre vuelven todos de mala gana. Todos. Y últimamente, eso es lo más importante, como vuelven, claro, como el masaje los tiene para acá, una vez que han vuelto, digamos, el alma al cuerpo, sucede una cosa curiosísima, y es que para siempre han perdido el miedo a la muerte. Ninguno de ellos le teme a volverse a morir, que se volverán a morir, claro. Ninguno. O sea, todos han vuelto atrás de mala gana, ya estaban en una experiencia y no habían muerto hoy, deliciosa. Y encima, una vez que han vuelto a estar aquí, han vivido normalmente, pero hablan tranquilamente de la muerte, no les impresiona lo más mínimo, lo cual es importante también. Bueno, alargamos mucho. Muchas gracias.